suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que dio Rafinha este mediodía, previa al partido de Champions que tenemos mañana en casa frente al Bayern Múnich. El crack brasileño pegó un tremendo rajadón referente al intento del Barça de fichar a Nico Williams el pasado verano. Vais a alucinar. Vamos a por ello. Sabía que teníamos que adaptarme a otras posiciones para poder jugar con este club. La verdad es que estoy muy contento, estoy haciendo mi mejor y espero seguir así. Hola Rafinha, aquí Ferran Martínez de Mundo Deportivo. También te quería preguntar por ti. Este verano se habló mucho, hubo muchos rumores de que podías salir tú, de que el club quería para tu posición a Nico Williams. Aparecieron fotos de la camiseta del Barça con tu dorsal y el nombre de Nico Williams. A ti eso, no sé si te sirvió para reivindicarte, para afrontar esta temporada con este cambio de mentalidad que ahora decías. ¿Cómo viviste todo eso y qué hay de todo eso para ver a este mejor Rafinha de esta temporada? Bueno, comentando esto de esta camiseta, hasta comenté en Instagram, porque fue, mi opinión fue un poco gracioso y una broma un poco de mal gusto, mi opinión. Al final creo que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club. Estamos ahí durante toda la temporada haciendo nuestro mejor y al final ver una foto como esta no te sale muy bien, a mí no me ha salido bien, porque al final siento que fue un poco de falta de respeto conmigo, con mi trabajo, haciendo o no mi mejor en su opinión, pero que fue una falta de respeto, pero bueno, la gente hace lo que quiere, ¿no? Las camisetas están ahí, ponen los números que quieren, los nombres que quieren, pero lo sentí así. Pero esto no fue un motivo especial para que yo empezara la temporada como empecé. Sí, que las ganas que tenía en hacer mi mejor por el club, teniendo los años de contrato que tengo, esto sí que fue un punto crucial. Y bueno, empecé, como dijo antes, empecé la temporada sabiendo que esto es lo que puedo decirte es que, bueno, si trabajaba antes a 100%, hoy trabajo a 200% y lo que quiero es hacer mi mejor y poder dar mi mejor por este club. Hola Rafinha, aquí Anaís Martí de La Vanguardia, y además has pasado de esta situación a ser uno de los capitanes del equipo. ¿Cómo de importante ha sido para ti que te hayan elegido y si te ha ayudado en este impulso, en este cambio de mentalidad que has hecho este curso? Gracias. La verdad que es un orgullo enorme poder llevar el brazalete, pero yo pienso que ser un capitán no es solo llevar el brazalete en el campo. Ser capitán hay que ser un capitán dentro del vestuario, ayudar al equipo, a todo lo que pueda hacer, ayudar a los veteranos, ayudar a los jóvenes y también escucharlos. Es bastante importante ver cómo la gente está, si está bien, si está mal, si necesitas algo. Entonces lo que hago es solo intentar ayudar a todos. En lo que puedo, ¿no? Hay muchas cosas que no puedo ayudarlos, pero en lo que puedo estoy siempre a disposición y dar mi mejor para poder ayudarlos. Y la verdad que estoy bastante emocionado y feliz de poder ser uno de los capitanes, significa bastante para mí. Hay muchos jugadores que llevaron este brazalete, muchos jugadores que hicieron una historia muy linda en este club y yo quiero seguir estos pasos. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Te quería preguntar, claro, el equipo está en un estado de forma sensacional ahora, seguramente en un estado de forma de los mejores de los últimos años. Esta semana es muy importante, partido contra el Bayern mañana, partido el sábado contra el Real Madrid en el Bernabéu. Tal y como está el equipo, habéis ganado 5-1, 7-0 las últimas semanas. ¿Creéis que dentro del vestuario sois
conscientes o creéis que sois mejores que el equipo que os ponga por delante? Gracias. Yo creo que somos mejores que nosotros mismos. Tenemos que buscar esto. Ser mejor que nosotros mismos al día siguiente, ser mejor que el día anterior. Y creo que esto nos hace mejores. Es una semana importante, una semana especial. Creo que jugadores que quieren jugar en un club como este, como el Barça, con la grandeza que tienen, tienen que estar preparados y esperar retos como este. En mi opinión, son los mejores partidos para jugar. Y bueno, creo que estamos bastante preparados, estamos trabajando bastante duro para salir con los 3 puntos de este próximo partido. Después, el partido siguiente, pensamos al jueves. Estoy totalmente de acuerdo con Rafinha. El Barça, naturalmente, está en su derecho fichar a Nico Williams, pero no faltándole respeto de la manera, en este caso, que le faltó Deco. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. La ausencia de Frenkie de Jong. El último partido que jugó el Barça en Montjuic frente al Sevilla no se debió a sus problemas físicos, como informaron varias fuentes cercanas al club, sino más bien a un tremendo cabreo de Hansi Flick con el centrocampista holandés. Vamos a por ello. Pues bien, toque de atención de Flick a De Jong. Su ausencia ante el Sevilla no se debió, según un medio catalán, a un tema futbolístico o físico. Frenkie de Jong no acabó el entrenamiento del sábado, el último antes de recibir al Sevilla en Montjuïc. Lo explicó el propio Flick en rueda de prensa. Hoy, por el sábado, ha empezado con nosotros, luego se ha ejercitado por separado por unas molestias. En principio contaba con él como titular, pero veremos mañana, dijo el técnico en la previa. Finalmente, no jugó ni un minuto. Y eso que el holandés estuvo calentando prácticamente toda la segunda mitad en la banda y se daba por hecho que acabaría entrando al terreno de juego, sobre todo teniendo en cuenta que el resultado era lo suficientemente amplio como para que tras su larga ausencia por los problemas en el tobillo pudiera volver a jugar sin demasiada presión. Algo pasa con Frenkie. Flick acabó optando por dar entrada a Fermín, Pablo Torres y Gavi en el centro del campo, por lo que Frenkie se quedó sin jugar ni un solo minuto. Al parecer, y según explica un medio catalán muy conocido, no se trató de una decisión solo futbolística o provocada por las dudas que presentaba su estado físico tras ausentarse en parte de la sesión del sábado. La razón por la que no participó estaría más relacionada con un toque de atención, según informa el mismo medio, por algo que no le ha acabado de gustar a Hansi Flick. Esta información no da más detalles del caso, simplemente asegura que el germano ha visto alguna cosa en De Jong que no le ha convencido y que, como pasó con Koundé, llegó tarde a un entrenamiento. El técnico decidió expresar su malestar haciéndole calentar durante todo el segundo tiempo y no ordenó su entrada al césped. Pues bien, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Hansi Flick sigue muy molesto con Frenkie de Jong y lo más seguro que el centrocampista holandés no juegue mañana tampoco frente al Bayern Múnich en la Champions. De hecho, la misma fuente afirma que Hansi Flick ya ha dado luz verde al Barça para poner a Frenkie de Jong en el mercado en el próximo mercado invernal. Recordemos que el gran deseo de Ten Hag sigue siendo fichar a Frenkie de Jong. Os digo una cosa, 50 o 60 millones en enero y lo mando con un lacito. Ahí lo dejo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!